Bueno, primero muchas gracias a Fundación Andy por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar aquí y compartir el panel con ustedes. Creo que tenemos tres ejemplos muy interesantes, muy prácticos y muy aplicados de lo que es la distribución inclusiva. Yo antes de cederles la palabra, lo que quería hacer era una muy, muy breve presentación como más a nivel conceptual sobre el tema de la distribución inclusiva, como para darles también contexto al resto de las tres presentaciones, y después si nos queda un poco de tiempo vamos a hacer una o dos preguntas. Entonces, primero, yo creo que aquí durante la mañana pues estuvimos como discutiendo varios conceptos, y creo que ya desde el punto de vista de las empresas, que fueron como el protagonista de muchas de las conversaciones de la mañana, desde el punto de vista de estas empresas, grandes empresas, que se les llama empresa ancla o quien maneja la cadena de valor, yo creo que todo el tema de inclusión y sostenibilidad y creación de valor ya no es una alternativa o un nice to have, sino que ya se volvió un imperativo de negocios como parte, inclusive Michael Porter dice que esto se vuelve parte ya de la estrategia de hacer negocios, y eso es un poco lo que vamos a ver. Cómo se conforma el ecosistema. Bueno, en esta mañana hay una parte de un panel que es este, que se ve a distribución. Veo que el siguiente es sobre la parte hacia atrás de la cadena. Entonces, lo que nosotros vemos es que efectivamente muchas empresas ya están haciendo esto. Nosotros mismos hemos apoyado todos los años apoyamos a 50, más o menos 50 multinacionales en América Latina que quieren hacer distribución inclusiva o estrategias de inclusión. De esas, al menos unas 20, 25 están en las 500 empresas de Fortune. Entonces, no es una idea vaga que está en la cabeza de los que creemos en esto. Es algo que ya está pasando a nivel de estas empresas de este tamaño. Y lo que sí vemos, y que es un poco lo que vamos a discutir acá, es que obviamente cuando una empresa ya se plantea, ya sea desde su estrategia de inversión social o bien desde su estrategia de negocio, abordar el tema de la distribución inclusiva, pues generalmente se encuentra con un ecosistema que es complejo. Generalmente todas estas empresas saben muy bien hacer su negocio, saben producir alimentos, bebidas, perecederos, o saben distribuirlo, saben muy bien de logística, pero no saben bien cómo comunicarse con ese ecosistema al que quieren incluir precisamente en este proceso. Entonces, lo que se encuentran es con miles o inclusive millones de pequeños productores, de pequeños distribuidores, de microempresarios, de emprendedores, que son informales, que para llegar a ellos hay realmente condiciones de acceso muy difíciles, inclusive en términos de lenguaje, y no me refiero al idioma, sino en la forma en la que decimos y entendemos las cosas. Y obviamente eso empieza a ponerle como trabas a los procesos cuando queremos hacer procesos de distribución inclusiva, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, o lo que me gustaría plantear, es que en este enfoque de la distribución inclusiva, generalmente estas grandes empresas que sabemos muy bien que al menos en América Latina son alrededor del 1% de todas las empresas que hay en los mercados, en algún momento de su quehacer, ya sea como proveedores o en su distribución, pues van a tener que trabajar e interactuar con el otro 99% de las unidades económicas que, pues como ya vimos, bueno, van a ser micro, pequeñas o medianas empresas, o crecientemente números de emprendedores. Entonces, esto, cuando se trata de distribución, bueno, o puede ser el cliente, o puede ser, obviamente, un establecimiento. Y en el mundo empresarial, en realidad, pues las posibilidades de distribución inclusiva son infinitas. Cualquier producto que se, valga la redundancia, que se produzca para el mercado masivo, pues obviamente va a encontrar en un canal de tenderos, o de ferreterías, o de panaderías, o de salones de belleza, o de talleres mecánicos, o de modelos de microfranquicias. En realidad esto cada vez se va haciendo más complejo. Entonces, la buena noticia, como decía, es que esto ya está sucediendo. Entonces,
ejemplos empiezan a ser cada vez más relevantes. Y me parece que en este panel lo que tenemos es como a tres pioneros, porque tampoco es algo que desgraciadamente aún no se ha generalizado. Entonces, lo que vamos a conversar ahora es estas tres empresas que son pioneras en distribución inclusiva. Yo lo que le voy a pedir a cada uno es que en los próximos minutos que nos quedan, se tomen un máximo 10 minutos para explicarnos en qué consiste básicamente el ejemplo que nos quieren compartir sobre distribución inclusiva. Cuéntenos un poco cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron, porque obviamente cuando empezaron sus proyectos ni siquiera era un concepto que estaba como muy en boga. Entonces, queremos escuchar en 10 minutos, les voy a ir pasando la palabra a cada uno, ¿cómo fue este proceso de empezar este proceso de distribución inclusiva? ¿Cuáles eran las conversaciones hacia el interior de las empresas? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto a lo largo del tiempo? Y bueno, ¿cómo lo ven hacia futuro, ¿no? Entonces, podemos empezar, como está aquí en el programa, con Diego Gutiérrez, que es gerente de canales de Visita a su Casa de Corona. Gracias, Elfid. ¿Me oyen ahí? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz y complacido de estar acá y poder compartir nuestra experiencia del canal Viste tu Casa de la organización Corona. Bueno, me quedo con este. Eso, gracias. Bueno, antes de mostrarles algo de la presentación, les quiero contar en qué consiste el canal. El canal Viste tu Casa es un canal de venta puerta a puerta. Inicialmente, en el año 2006, arrancó como un programa social con madres cabeza de hogar que nos suministraban ciertas ONGs y ellas iban en los barrios de, digamos, estrato 1 y 2, zonas más vulnerables de Colombia, arrancamos por Bogotá y Cali, vendiendo pisos y paredes cerámicos para el mejoramiento de la vivienda. Fue un programa meramente social que surge como una iniciativa dentro de los valores y principios de nuestra organización de ser socialmente responsables y pues obviamente viendo la oportunidad con base en todas las necesidades que hay de mejoramiento del hogar en Colombia. Hoy día el canal está compuesto por 300 promotoras, estamos en 25 ciudades, municipios o localidades de Colombia y ya vendemos a través de crédito, una modalidad de crédito con aliados financieros que tenemos, toda la solución para la remodelación o el mejoramiento del hogar, pisos, paredes, cocinas, sanitarios, lavamanos, griferías, duchas, digamos todos estos materiales que mejoran de alguna manera la vivienda. Hoy el canal ya tiene numeritos negros, ya damos un EBITDA positivo desde hace 3 años, venimos creciendo a doble dígito también sostenidamente desde hace unos 4 años. Para llegar al éxito, pues obviamente no todo es un camino de rosas, hemos sufrido y padecido todas las situaciones que hay posibles, llegamos a quebrarnos y todo por allá en el 2006, el canal literalmente se quebró porque el sistema de financiación lo estábamos haciendo directamente y fracasamos en ello. Obviamente no somos una compañía ni financiera ni crediticia y tener ese know-how es bien complejo por los temas de los scores de crédito, en fin. Entonces, digamos, hemos pasado por, bueno, ahorita contaré más al detalle, temas de distribución, temas logísticos, de contratación. Hemos vivido todas las experiencias, pero ya hoy salimos adelante, dando números positivos y cumpliendo, digamos, la promesa de los negocios inclusivos, que es ser rentables ayudando a otros. Listo. Entonces, quiero meterme además, porque estos canales, cuando uno trabaja el tema de inclusivo, hay una cosa importante y es, esto hay que meterle corazón y pasión. Si no, no funciona, porque el reto es muy grande, es muy duro y hay que pensarlo en largo plazo. Nosotros hemos definido que en el canal ayudamos a materializar sueños. ¿Por qué? Porque no es solamente ir a tocar la puerta y vender la cerámica y hacer el crédito. Hay que poner a soñar la gente. Todos en las casas tienen la necesidad y el sueño de tener una mejor vivienda y una vivienda más digna. Nosotros con nuestras promotoras ayudamos a eso,
a cambiar y a materializar los sueños de las personas. Y adicionalmente a nuestras promotoras les mejoramos la calidad de vida, el desarrollo y digamos el progreso que ellas también tienen. Ahorita lo vamos a ver más al detalle. Bueno, esta es una familia típica, ya con su cocinita remodelada. Nuestro mayor orgullo es mejorar la calidad, es que mejoramos la calidad de vida de las personas y les valorizamos su hogar. Creo que eso es maravilloso porque al final del día es el aporte a hacer más digna la vida y a que las personas puedan tener algo mejor cada vez. Bueno, este es un antes o después de lo que nos pasa. Esto pues es una remodelación en algún lugar de Colombia, esto creo que fue en Bogotá, donde en poblaciones vulnerables nosotros solamente atendemos estrato 1 y 2 en Colombia, solamente vamos dirigidos allá. Como ven, hay muchas necesidades. Ya cuando logramos vender los productos y transformar, ya el sueño cambia. Aquí pasamos de un antes y de un después con un sueño ya materializado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con asesoría personalizada, en diseño y toma de medidas. Nuestras promotoras van, toman las medidas, asesoran en diseño, en combinabilidad, le pintan el sueño a la persona, digamos, en su casa. Tenemos unos planes de financiación a la medida. Esto es muy complicado, el tema de financiación en base de la pirámide es muy difícil, porque de todo modo nuestro ticket promedio es mucho más alto, pues aquí no estamos vendiendo productos comestibles que de pronto, o cualquier otra categoría que es mucho más bajo, aquí estamos hablando de una remodelación promedio que puede ir entre $1 millón, $1.5 millones de pesos. Conseguir créditos o quien preste esa plata es bien difícil, digamos que esa es una de las limitaciones grandes, ahorita lo miraremos. Un producto confiable y duradero, esto es muy clave. En mercados inclusivos el cliente es muy exigente, compra marca, las marcas para ellos son muy importantes, específicamente para el caso colombiano que es el que conozco. Y tiene una razón, si yo financio un producto o compro algo a 12, 24, 36 meses, pues no se me puede dañar a los 3 meses, porque ya después o no lo pago o pues obviamente quedaré cargando con un crédito de un producto que no voy a disfrutar. Apoyamos con garantía y servicio postventa y obviamente la palanca de una marca líder como Corona, para que haya también un tema de responsabilidad y no es solo vender y hacer el push de la venta, sino también responder ante cualquier eventualidad. Somos muy fuertes en el tema de cercanía a la comunidad, impactando las zonas donde operamos y obviamente con nuestra asesoría personalizada lo logramos. Nos motiva también otra cosa importante y es que nuestras promotoras crezcan en la medida que el canal crece. Aquí hay un tema de responsabilidad también interna, entonces cumplimos no solamente impactar nuestras zonas donde trabajamos, o digamos las zonas donde operamos, sino también que nuestra gente crezca. Entonces, nuestra fuerza de ventas está compuesta básicamente por señoras entre 35 y 50 años. El mercado laboral ya, digamos, no las aprecia tanto y nosotros sí las entrenamos y hoy son unas berracas. Es fascinante ver la labor de estas señoras, en general madres cabeza de familia. Aseguramos un excelente clima laboral, que es parte de la cultura Corona, con permanente capacitación y entrenamiento. Apoyamos en temas de gestión social, tenemos psicólogos, le damos mucho acompañamiento, son digamos, personas que necesitan mucho apoyo, hay muchas dificultades en sus hogares y eso también nos armoniza en nuestro trabajo. Entonces vamos a ver el videito, si es un video corto. Casualmente nos conocimos acá, afuera de la que hoy es mi casa, ella estaba comprando allí y yo pasaba con una hoja de vidrio en la mano. Olga, sin conocerme, yo la vi y miré su uniforme y la vi muy linda. Entonces le dije, pues, que dónde trabajaba y que cómo yo podía hacer para pertenecer a ese lugar. Buenos días. Lo que buscamos nosotros en la fuerza de ventas es que tengan las ganas, que les apasionen las ventas, que les guste lo que hacen, que les guste la calle, que les guste tocar una puerta, que lo apasione poder servir, dar un buen servicio, ofrecer nuestros productos y poder hacer realidad los sueños de nuestros consumidores. ¿Tiene alguna área pendiente de su casa por remodelar? Ha sido una experiencia muy linda trabajar con Corona, trabajar con mujeres promedio de edades de los 45 años, el mundo laboral no las aprecia. Trabajar con ellas, dar esa oportunidad y hacerlas crecer en su mundo familiar, en su economía. ¿Y tiene el cupo disponible en el momento? Son personas totalmente entrenadas, todas las mañanas, desde las 8 de la mañana, buscando los clientes por medio de toma de medidas gratuitas, producto de primera calidad,
formatos de línea con las últimas colecciones de la compañía. Estamos ofreciendo crédito personal sin cuota inicial para que ustedes puedan remodelar cualquier área de la casa. Porque cuando uno llega a tocar una puerta es a crearle la necesidad al cliente, porque el cliente en ese momento no está pensando en remodelar. Porque eso no es de que salí, toqué dos puertas y ya vendí. No, hay que ser uno constante. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy amable, hasta luego. Para cumplir metas hay que sacrificar muchos domingos, porque son los días en que más el cliente está. Una vez una clienta que yo le dije, hoy estamos cumpliendo un año de habernos conocido y hoy vengo a cerrar la venta. Y le vendí. Y la señora pues le dio mucha risa porque durante todo ese año había estado muy pendiente de él. O sea, la gente está viendo cómo Corona está llegando al cliente. O sea, eso para ellos es importante. El cliente lo percibe como la persona que le ayudó a mejorar su calidad de vida. Y eso hace que establezcan una relación muy estrecha, lo cual hace que el cliente se fidelice, convierta tu casa y quiera seguir remodelando todas las áreas de su vivienda con nosotros. Con Ruth siempre trabajamos juntas, tenemos una carpa, tenemos exhibición. Cuando uno llega a una vivienda donde ve que es una familia muy humilde, y hacen su primer crédito, lo invitan, le dicen, mire, eso me quedó hermoso. Eso cuando uno llega y ve el cambio de la casa, eso es gratificante. Muchas veces me siento como reflejada en los clientes porque yo pude cambiar la casa y ya la tengo terminada con los pisos, con paredes y toda terminada. Corona es Corona siempre. Si quieren lo paramos acá, por favor, sí, porque el video es de 5 minuticos, pero hoy estamos pues como apretadito de tiempo, pero bueno, dale. Bueno, muchas gracias. Ahora regresamos contigo para aprovechar los últimos minutos. Entonces, vamos a escuchar entonces a Jorge Bedoya de la Fundación Bavaria. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Isabela, mil gracias por la invitación y felicitaciones por este Marketplace. Bien importante para todos nosotros. Yo antes de comentarles un poquitico qué es lo que hacemos en la Fundación en este tema, quiero que rodemos 2 minuticos de un video que es una historia real de cómo manejamos este tema. Si me ayudan allá en producción, por favor. El río Vadillo fue testigo de que te quise, y entre sus aguas juró quererse con gran pasión de una mujer que allí vivió. Por mucho tiempo y entre sus aguas juró quererse con gran pasión. De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento. Mira la nube detrás del cielo que nos trae su luz, amor, no tengas miedo. La guerra me quitó todo. Las ganas de vivir, las ganas de soñar, las ganas de luchar, de tener un futuro, todos se fueron con la guerra y a uno se le puso como la vida como oscura, como de otra tonalidad. Solitos no éramos capaces de iniciar de cero en el campo. Entonces tocamos puertas y una de las organizaciones que nos escuchó fue Bavaria. Yo le digo que para nosotros es como una amiga, ¿cierto? Que está ahí con nosotros, que nos ha estado acompañando, que nos ha estado capacitando para volver otra vez a tener como ese sueño, esas ganas de luchar, tener una tiendecita, tener en dónde ir a comprar la pastica, en dónde comprar el arrocito, porque para nosotros era complicado traerlo del pueblo. Toda esa gente que está por allá escondida, que sueñen, que vuelvan a sonreír, vuelvan a amar la vida y que se apropien de esas entidades que en últimas todas esas entidades son de nosotros. Yo digo que la variedad de nosotros porque es de Colombia, ¿cierto? Gracias por haber participado en esos sueños, en esas metas que tiene la gente del campo. Bueno, pues doña Rosa es una beneficiaria del programa Tiendas de Paz que nosotros venimos realizando desde el año 2010. Ese es un programa que, y un poco en la línea de lo que Elfit nos decía que pudiéramos comentar, que para nosotros ha sido muy satisfactorio, porque si bien no tiene como propósito el tema de la distribución de nuestros productos, para los que conocemos en Colombia una tienda de barrio
y en este caso una tienda rural, una tienda comunitaria, pues sí, evidentemente ahí seguramente se vende la Ponimalta, se venderán algunas de nuestras marcas de cerveza que produce la compañía para la cual trabajamos, pero el propósito real de las tiendas de paz es el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento en comunidades rurales afectadas por el conflicto armado. Básicamente, para nosotros las tiendas de paz tienen tres aliados estratégicos o tres grupos de personas estratégicas para su buen desarrollo. Lo primero, la comunidad. Cómo se escoge la comunidad es algo muy importante. Y esa escogencia de la comunidad viene dada por el programa del Departamento para la Prosperidad Social, que se emana del programa de Familias en su Tierra, donde vamos a las zonas más afectadas por el conflicto armado y en esos sitios se escogen por condición de liderazgo, por condición de vulnerabilidad y obviamente por una capacidad, llamémoslo, de ser emprendedores de la base de la pirámide que contribuya a ese fortalecimiento del tejido social de cada tienda de paz. En promedio, alrededor de cada tienda de paz hay 250 personas de una comunidad rural y la tienda de paz se constituye en un centro de acopio, no en un centro de distribución de Bavaria, porque es un centro de acopio de cosechas, donde otras empresas del sector privado seguramente llevan sus productos para que se distribuyan y eso lo que genera es un ecosistema autosostenible en materia de generación de ingresos y por supuesto insisto mucho en el tema del tejido social. Lo segundo que requiere para nosotros una gran importancia o que tiene mucha importancia es el operador. ¿El operador de qué? No el operador de la tienda porque la tienda es comunitaria, sino el operador del programa de las tiendas de paz, quien transfiere conocimiento a esa junta directiva y a ese tendero o a esa tendera para el desarrollo del negocio. Seguramente muchos de ustedes, se nota que muchos de ustedes aquí conocen esas zonas, pero para los que no, uno no va a creer que en esas zonas tener la tienda bonita, tener bien ordenado el anaquel donde se exhiben los productos, no tener el jabón pegado de los alimentos, uno no cree, pero eso sí genera en el consumidor, desde un punto de vista de una estrategia de mercadeo, si lo queremos llamar de esa manera, pues obviamente un impacto en la rentabilidad y en las mayores ventas que tiene una tienda. Entonces la transferencia de conocimiento para nosotros es un asunto fundamental y en eso va la calidad del operador del programa. Y el tercer factor de éxito es el aliado o los aliados que tengamos. Nosotros, como lo comentaba al principio de esta presentación, trabajamos muy de la mano del gobierno nacional, pero también trabajamos con diferentes agencias de cooperación internacional que, como dicen, bajan recursos para trabajar en estas zonas. Entonces, si se dan esos factores donde la comunidad está empoderada, donde lo que nosotros hacemos es una intervención en transferencia de conocimiento, en algo de infraestructura para la tienda, no es que vayamos a surtir y subsidiar, porque ese no es el propósito de este tipo de emprendimientos, y obviamente una condición de liderazgo que termina generándose también a partir de generar un fondo rotatorio que termina siendo como un microcrédito que tienen en esa tienda para los agricultores que llevan sus productos a esas zonas. En la actualidad tenemos 28 tiendas de paz y Elfis preguntaba que cuáles son los retos que se tienen hacia el futuro. Y yo les digo francamente, el reto es simplemente conseguir más plata para hacer cada tienda, porque la necesidad está. Los tenderos en las zonas rurales los hay. Zonas afectadas por el conflicto, ni se diga. Pero aquí el gran reto es cómo articular entre más aliados, porque ahí francamente el único factor determinante es el dinero que cuesta el operador, el dinero que cuesta fortalecer la infraestructura de la tienda, porque la disposición de las poblaciones rurales para este tipo de ejercicios no solamente es satisfactoria, sino que lo deja uno con muchas ganas de buscar más recursos para poder irrigar este esfuerzo de las tiendas de paz por todo el territorio nacional. Eso sería. Muchas gracias, Jorge. Y ahora Miguel Ayala de Fundación Orbis, por favor. Gracias, Elfid. Bueno, después de estas dos presentaciones le queda a uno el reto de lograr siquiera nivelarse. Entonces vamos, me colaboras con la presentación, por favor. Y voy a arrancar con esta que es la portada de mi presentación y voy a entrar en la conclusión. Va a sonar raro hacer la portada, la conclusión, pero es parte del objetivo, es contarles concretamente cómo un programa que nace
con un enfoque de negocio, le dimos también un enfoque con perspectivas sociales. Y hoy ese enfoque y esa alianza, digamos, con el negocio de pinturas, pues de nuestra marca de pinturas, logra hoy tener unos resultados que son realmente relevantes de ver cómo logramos un ejercicio de distribución inclusiva. El caso pues, que vamos a entender es la formalización de nuestros socios estratégicos, concretamente los pintores. Volumen, por favor. Rápidamente, nuestro negocio, me voy a concentrar en la cifra de 96 años construyendo país, una marca de origen colombiana, hoy con 4 negocios y específicamente hoy vamos a hablar un poco de nuestro negocio de pinturas. Primero que todo, entender que este tema de la distribución está alineado a un modelo de gestión de sostenibilidad, no opera de manera aislada, independiente, rueda suelta, realmente hace parte del ejercicio de construcción de sostenibilidad de los negocios. No es una iniciativa netamente social, realmente tiene un enfoque asociado al crecimiento de los negocios. ¿Cómo es un pintor? Pues yo creo que un pintor, me voy a concentrar en los datos azules, normalmente un ingreso promedio cercano a los 800 mil pesos, cuando le va bien. Tiene un alto grado de informalidad, el concepto de ahorro, seguridad social, condiciones laborales, entre otros elementos, no está en su agenda. Él no valora el ejercicio de ser pintor. Curiosamente, vive de ser pintor, pero también tiene, y el último punto se llama, tiene múltiples oficios. Él hoy es pintor, pero mañana monta una chaza de chicles, pasado mañana conduce una moto, y en ese ejercicio vive, realmente va pasando su vida. 3 puntos abajo, en los cuales desde el negocio, en el marco de una investigación antropológica, entendimos. Primero, son altamente influenciadores de la decisión de compra. Son los validadores técnicos de los atributos y de los beneficios de los productos. Y por último, son los inhibidores del consumo de la categoría de pintores. ¿Qué significa eso? Todos hemos pintado alguna vez en nuestra casa, ¿no es cierto? Nada más aburrido que tener un pintor en la casa. Es el mugre, el desorden, la señora vive peleando con el pintor es confianzudo. Bueno, esa es la historia y eso es lo que se denomina un inhibidor. Realmente ese es el trabajo que en este ejercicio que les estamos contando estamos trabajando con ellos. Primero entendimos cómo operaba el modelo tradicional. Esto nace en el año 2010, nace este proyecto hace ya 6 años. Un pintor que no conocíamos iba y hacía una compra en un lugar que posiblemente podía ser un distribuidor nuestro o no, y iba y tenía su negocio. Ese hecho, digamos, generaba ese modelo de los inhibidores de categoría y planteamos desde el negocio un modelo que nace como un modelo de fidelización de marca, y finalmente logra vincularse a la organización como un modelo de crecimiento rentable, en el cual el concepto central es la palabra cualificación. No solamente capacitación, sino realmente estamos cualificando la persona, dándole herramientas para que en su vida él pueda también salir adelante. Tiene el modelo de formación, tiene unos elementos asociados a su fortalecimiento empresarial. Lógicamente, el número de casitas que le van llegando se espera que sea mayor porque un pintor normalmente es muy referido. Yo le refiero a mi hermano el pintor, mi suegro me dice, ve, pinté con este y me fue bien. Y más o menos así se va vendiendo su negocio. Lógicamente, la marca ha estado presente, que para ellos es muy importante. Y también tenemos ese pintor que era un incógnito. Hoy, para nosotros es una persona que tenemos claridad quién es, dónde vive,
cuáles son sus gustos y entendemos realmente y lo acercamos a nuestra marca. Cuando hablamos de cualificación, estos tres elementos giran en la palabra. Pues desde la marca se tienen capacitaciones técnicas, formaciones y actividades lúdicas para ellos. Y en el concepto de habilidades empresariales, que es donde entra la Fundación Orbit, digamos, a aportar, entendimos que tú podías formar un pintor como alto especialista en la técnica, pero si ese señor no tenía habilidades empresariales, servicio al cliente, finanzas familiares, mercadeo, manejo de costos y presupuestos, no había futuro en el negocio. Y realmente dijimos, lo que tenemos que armar es ese concepto. ¿Cómo estos señores crecen? ¿Cómo cobro? ¿Será que cobro? Si voy al norte de Bogotá, cobro diferente que si voy hacia el centro o hacia el sur. Seguramente es el modelo. Pero les estamos planteando a ellos, no. Realmente usted debe generar un modelo de costeo, un modelo de formalización de negocio, que también sus clientes lo vean como una empresa. Y también hemos tenido alianzas importantes como es con el SENA en temas de formaciones técnicas en acabados arquitectónicos y texturas. Finalmente, el concepto es creación de valor, pero compartido. Aquí no solamente la empresa genera valor, sino realmente pues para Pintuco más ventas, más rentabilidad, reputación. La fidelidad se da para los clientes, un mejor servicio, aplicación de productos profesionales, confianza, garantía. Y finalmente en el pintor que estamos desarrollando, ¿qué valor generamos en ellos? Desarrollo humano, temas laborales, capacitaciones técnicas, mejores condiciones de competitividad e ingresos, que ahora se las voy a mostrar, dignificación del oficio, ¿por qué ser pintor realmente es importante? Les cuento un detalle, normalmente ellos siempre dicen, yo no espero que mi hijo sea pintor. Esa es una frase muy dura sobre la profesión, pero realmente le estamos diciendo, venga, es que ser pintor es un buen negocio, lo que pasa es que hay que ser buen pintor. Y también hemos encontrado unas oportunidades de crecimiento en la gente. Ya terminando, ¿qué logros tenemos? Pues lógicamente en el negocio, ventas asociadas a este modelo de negocio cercanas a los 18.000 millones de pesos, unas compras promedios mensuales de todos los fanáticos en general del orden de 950.000, con un tiempo de activación, es decir, cada cuánto ellos van a un sitio de compra a reactivar ese proceso de comprar nueva pintura cada 6 días. Un tema importante es que hoy los fanáticos, el modelo se llama Fanáticos Pintuco, tenemos ya 31.500 fanáticos que tenemos claridad quiénes son, que tenemos claridad que se acercan a la marca e identifican en la marca un valor asociado más allá de un buen producto. Y para terminar este elemento, ¿qué logros tenemos asociados al crecimiento de esas personas? Hemos logrado tener un 31% de los fanáticos llevan registros contables. Pues eso era impensable que un pintor llevara un registro contable, no estaba en su radar. Antes solamente el 9% reinvertía en su negocio, hoy lo están haciendo el 34% de los fanáticos que pasan por el modelo de cualificación. Se pasó del 28 al 53% de los fanáticos vinculados al sistema de seguridad social. Eso es bien complejo. Cuando uno entra un pintor a la casa, lo primero que uno se pregunta es, ¿y ese señor si se cae de la escalera, quién lo paga? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y se los decimos a ellos en los cursos. Para usted prestar el servicio es importantísimo que usted a su cliente le dé esa tranquilidad que eso usted lo tiene cubierto. 60% de los fanáticos que asistieron a los programas de habilidades empresariales aumentaron contratos que en promedio hacían 1 o 2, pasaron a 3 o 4 al mes. Normalmente un pintor se gasta una semana haciendo un apartamento, si le va bien. El de mi casa se gastó como semana y media y después acá me enloquece. No haya como sacarlo de esa casa. Pero realmente el modelo de crecimiento de negocios es importante. Se da un aumento en el ingreso de la administración de los recursos. El 48% de los fanáticos mejoró su nivel de ingreso, pasando de un nivel promedio de 1 a 2 millones a 1 a 2 millones de pesos y antes venían del orden de 300.000 pesos. Se evidencia ahorro y calidad de vida familiar. En el curso, digamos, de formaciones empresariales y de servicio al cliente, le decimos al pintor, su esposa es importante. Cuando usted deja el teléfono de su casa, ¿quién contesta? Pues mi señora. ¿Y qué contesta? No, pues, aló, familia. No, venga, enseñémosle a la esposa cómo también se involucra en el negocio, desde ser la recepcionista del negocio en la casa, pero también se involucra en un concepto de llevar las cuentas,
no hay nada mejor que las mujeres llevando las cuentas en la casa y ahí las cosas se organizan. Y también tuvimos, después de la formación, un 8% de los fanáticos que eran ahorradores pasaron a un 39% de fanáticos ahorradores. Eso era lo que tenía para contarles desde Pintuco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, porque además han sido muy disciplinados con el tiempo y eso nos permite un espacio para una última ronda, donde yo quiero hacer como una reflexión y una provocación que también es una pregunta para cerrar. Bueno, primero, que yo creo que los tres ejemplos son inspiradores, o sea, creo que hay resultados tangibles, hay un esfuerzo de la empresa real que se puede ver en beneficiarios, pero también en resultados de negocio. Y espero mucho que también estos tres ejemplos sean, también logren contagiar como el ánimo del resto de las empresas que están ahora en el auditorio y que estén pensando cómo también lo puedo hacer. La reflexión es que alguna vez escuché que en los años, cuando uno estudiaba negocios en los años 80 o 90 y practicaba o trabajaba en una empresa, el tema de la calidad era como un tema que se discutía ampliamente y había empresas como ahora que presentaban el por qué incorporaban la calidad a sus procesos y bueno, después obviamente el tema de las certificaciones se volvió un hito también de todas las ISOs que existieron. Y yo creo que hoy ninguna de las empresas de este panel o las que están en el auditorio se cuestionan si la calidad es importante o no en los procesos que hacen, tanto administrativos o en sus procesos de producción o en general en sus procesos de negocio. Ya está como inmersa en la forma de hacer negocios y nadie se lo cuestiona. Entonces, el tema de la inclusión, el tema de la creación de valor compartido, la aspiración es que en algún momento se vuelva también que en algún momento, ojalá en pronto, estos foros se vuelvan cada vez menos y menos relevantes porque ya no vale la pena discutir algo que todos hacemos. Pero todavía no estamos ahí. Entonces, lo que yo quisiera como que cerraran es, ¿cuál es la discusión hacia el interior de sus empresas? Yo ahora, simplemente con estas tres presentaciones, puedo ver que hay pues una similitud de la presentación de Jorge de buscando un mejor país. Hay también una frase que, el propio Fundes, la empresa en donde yo pertenezco, es en sí mismo una iniciativa del sector privado para también generar este tipo de cosas. Y los fundadores decían, bueno, no puede haber negocios exitosos en sociedades que fracasan. Entonces, el común de todas estas iniciativas es crear también entornos país más favorables para que los negocios en sí sean prósperos. Pero también hay efectos directos del hacer esto en el resultado del negocio. ¿Cuáles son las discusiones al interior de la empresa sobre la relevancia de estos proyectos? Si son solamente proyectos, si ya están totalmente inmersos en las discusiones estratégicas del core business, y si ya son también elementos como la calidad o inclusive la publicidad o el marketing, que ya nadie discute si es algo que se tiene que hacer o no, porque cada vez que se hace un presupuesto se incorporan como parte del business as usual. Entonces, más o menos siguiendo el mismo orden, les pediría que como respuesta y también como cierre del panel me ayuden a redondear esta reflexión hacia lo que pasa al interior de sus empresas. Bueno, este canal para Corona es un orgullo y es un canal muy inspirador porque cumple y honra, es como el reflejo de lo que es Corona. Corona es una compañía con alto sentido social y aquí tenemos la oportunidad de materializarlo y transmitirlo. Fue muy duro al comienzo, ya llevamos 10 años con esto, pero como lo mencionaba ahora son 3 años, 4 años muy exitosos, digamos en términos financieros, que obviamente para la compañía es muy importante, pero yo creo que todo parte del respaldo de los accionistas. En las dificultades que tuvimos en el año 2006-2007, donde se pensó cerrar el canal y acabar ya de desistir, porque obviamente no daba por ningún lado, la decisión de los accionistas fue apoyar,
cambiar la estrategia, invertirle todavía un poco más. Digamos que el tema de inversión y el apoyo económico obviamente en un proyecto es necesario, pero hay confianza desde las directivas. Hoy día, lo mencionaba, es orgullo porque al final estamos impactando cada vez más hogares que necesitan nuestros productos, necesitan mejorar la calidad de vida, y adicionalmente estamos impulsando una fuerza de ventas. Hoy tenemos señoras que nos dicen, vea, yo vendía chance debajo de X puente en Bogotá y a mí nadie me da trabajo, pero yo hoy día me volví la referente de mi casa, ya me consultan, ya soy la que manejo la plata, en esta casa donde vivo yo, otras nos cuentan, en esta casa donde vivo nunca nadie se había ganado 900 mil pesos en el salario. Entonces, de alguna manera toca uno personas, ¿sí? Más que el producto, como mencionaba ahora, toca y transforma uno sociedad a partir de darle esas oportunidades, no solo a nuestras vendedoras, sino también, bueno, en Cartagena una señora de mucha edad nos decía que ella pensaba que se iba a morir sin ver su casita terminada. Entonces son cosas que tocan como la fibra porque realmente sabemos que ese es el camino. Hay muchas más oportunidades, base de la pirámide en Colombia es gigantesco, quisiéramos llegar más lejos. Hay ciertas dificultades que limitan la posibilidad de impactar más, como mencionaba ahora el tema de financiación propiamente, pero es un camino y estamos convencidos y seguiremos luchando por sacar este canal adelante, que además es bien bonito. Muchas gracias. Jorge. Pues mira, yo antes de trabajar en Bavaria, tuve la oportunidad de trabajar con nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía. Y yo decía que lo que fijo había en todos los municipios del país eran soldados y policías, lo cual es absolutamente cierto. Pero cuando llegué a Bavaria, a la fundación, me di cuenta que además de soldados y policías, en todos los rincones de nuestro país hay productos de esta compañía. ¿Y es gracias a qué? Es gracias a que existen tenderas como Doña Rosa. Entonces, para una compañía como la nuestra, en Colombia, para los que no lo saben, hay 485 mil tiendas de barrio, mal contadas, como dicen. Y eso es un jurgo de tiendas para mover las 7 mil millones de botellas que nosotros movemos a lo largo del año. Y en este caso particular, al interior de la empresa y de la fundación, no hay una discusión de si esto es relevante o no, porque claramente casi que es un mandato de hacer un trabajo en pro del desarrollo de un canal, y lo digo con mucha franqueza, para nosotros no es la prioridad como cadena de distribución de nuestros productos, sino realmente tener un enfoque social que genere un emprendimiento de la base productiva. Bavaria es una compañía que tiene 4.500 colombianos y colombianas trabajando para ella. Conseguir empleo en Colombia no es fácil. Los que somos asalariados creo que tenemos una muy buena suerte. Y cuando uno va buscando emprendedores con alto potencial de crecimiento o emprendedores, como se llama, de la base de la pirámide, esas son las personas que realmente hacen un esfuerzo para tener un nivel de vida, así como ocurre con los pintores, así como ocurre con el programa de Corona, pero son personas que tienen que hacerse su día a día con el dinero que recojan. Y por eso para nosotros este tipo de programas a lo que contribuye es al desarrollo del ecosistema de emprendimiento, a lo que contribuye es a la generación de ingresos y de empleos rurales, y sobre todo en una situación como la que vive nuestro país a partir del día de ayer, que consideramos que es absolutamente pertinente. Insisto, y con eso cerraría, para nosotros el tema es cómo conseguimos más aliados, cómo conseguimos más recursos de los aliados, para que con el aporte que podemos hacer nosotros en la fundación, pues sigamos haciendo más grande a nuestro país. Bueno, Elfid, un poco la pregunta que tú haces es las discusiones adentro de nuestra organización, y voy a partir de una frase, es si queremos obtener resultados diferentes, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Hay una frase que muy célebre, y ustedes recuerdan la segunda diapositiva que les mostré, 70 años tiene Pintuco. Si 70 años has hecho las cosas bien, ¿por qué las vas a cambiar? Es muchas veces la pregunta que nos hacemos. Y ejemplos claros, como es Fanáticos Pintuco con el desarrollo de competencias y toda esa formalización de pintores, nos muestran de que definitivamente tenemos que ser capaces de innovar la forma en que hacemos las cosas. Y es una conversación de que carga los 70 años. O sea, es una historia que es realmente pasar esa página, es una historia que no es tan fácil. Okay. Bueno, muchas gracias. Por favor, los invito a que les demos un aplauso a los tres. Por favor.